them bad. She feels so sad and wants the world to know just what her blues is all about. Lady sings the blues, she tells her sad. Nothing to hide. Now the world will know just what the blues is all about. The blues ain't nothing but a pain in your heart when you get when you and your man have to part. I ain't gonna just sit around and cry. I know I won't die, 'cause I love him. Lady sings the blues, I'm telling you, she's got 'em bad. But now the world will know she's never gonna sing them no more. No. Los jueves blues aquí, en Hipervínculo Radio, tratando de retomar una linda tradición, creo, la de bajar un poquito, un cambio, y escuchar música. Algo que a veces nos debemos. Esa música que no está mayormente dentro del formato comercial, entonces no escuchamos, o al menos no a sabiendas en las grandes emisoras y demás. Así es que en este pequeño espacio de los jueves blues vamos a intentar acercarte un poco de música, a algunas historias. Voy a tratar de no hablar mucho, pero sí de traer un poco de archivo, un poco de aquella cultura afro-norteamericana. Vamos a hablar acerca de los esclavos y los esclavistas, vamos a hablar acerca de los choques de culturas y de las distintas Áfricas mancomunadas en algún pequeño lugar, en algún paraje bastante abandonado de los Estados Unidos, y desde dónde y cómo surge y cómo ese estilo se va cambiando y cómo utiliza alguna capital de la cual surgir hacia el mundo. Y vamos a hablar de hombres y de muchas mujeres también que le han dado un estilo único al blues y nuestro mojo, ¿sí? Acabábamos de escuchar a Billie Holiday, que probablemente tenga una carrera mucho más exitosa y más reconocida en el ámbito del jazz, pero que no ha dejado nunca abandonado el blues. Este tema del cual vamos a hablar en algún momento seguro, ella dice, ¿no es cierto?, que el blues no es nada más que una pena que en el alma, en el corazón. Y entonces habla de cuando se tiene que alejar, por ejemplo, de su hombre, entre otras cosas. Distintas temáticas que abarcaba el blues en los años, primeros años del siglo XX, quizás los últimos del XIX. Vamos a ver distintos tipos de estilos, vamos a tratar de hablar un poquito acerca de la sonoridad de hoy contra, digamos, cuál fue la sonoridad de ayer y cómo fueron los procesos de grabación, tal vez un poquito de eso. Vamos a tratar de caer también un poco en la cuestión analógica, ¿sí? Quizás alguien se preguntará qué es esto que tengo aquí. Aquel que lo pueda ver, por ejemplo, va a encontrarse con un Discman, que es sencillo de portar hacia todas partes. Y
que nos va a permitir también la cuestión analógica que te proponía, ¿verdad? Más allá de todas las cuestiones digitales que tenemos y de cómo podemos acceder ahora a ver cuestiones de hace más de 100 años, también tratar de recuperar un poquito el sonido más complejo, quizás, ¿verdad? Ahora estamos en una época en la cual el formato de compresión por excelencia, el MP3, nos quita mucha sonoridad, que no es la central, que no es la voz o la primera guitarra. Así que vamos a intentar a través de algunos CDs, en algún momento algunos vinilos quizás, también encontrar esa pata de cómo sonaban las cosas y cómo deben sonar, ¿sí? Hoy voy a tratar de no hablar demasiado, vamos a tratar de contarte alguna que otra cosa como para ponerte en tema de cuáles van a ser nuestros intereses y escuchar música. Eso es lo que nos conmueve y nos mueve, así que vamos a tratar de hacer eso. Vamos a hablar, como te decía, de las raíces y, como me gusta decirles, de las desinencias, de cómo ha impactado el blues en el mundo. Y uno de los cultores, uno de aquellos que probablemente no aparezcan en los libros más grandes, pero que ha escrito letras importantísimas en el género, no es ni más ni menos que Big Bill Brunsey. Sí, probablemente no tenga el cartel que tienen otros músicos quizá posteriores. Me ocurre, por ejemplo, Muddy Waters y su incursión a todo el mundo del rock, por ejemplo, pero Big Bill tiene algunas cuestiones que realmente son dignas de mencionar. A ver, se trata de un personajón, ¿no? Hermoso. Te voy a contar un poquito. A ver, nacido, se dice, hacia 1898, probablemente un 26 de junio. No se han puesto de acuerdo nunca los biógrafos al respecto. Hay una biografía muy, muy interesante en la cual hay un recupero un poco de, digamos, los tiempos en los que fue creado Big Bill y, cómo, digamos, cómo es el desarrollo de los músicos de esa época. Vamos con la cuestión un poquito más formal. Big Bill Brunsey, llamado realmente William Lee Conley Brunsey, y ese Brunsey que probablemente sea partido de una equivocación al escribir alguna suerte de Bradley, ¿sí? O sea que por eso no se termina de comprender biográficamente. Sí podemos decir que falleció en 1958 en Chicago, ¿sí? Un 14 de agosto, y que estuvo activo entre el 27 y el 58 aproximadamente, pero era un tipo que, más allá de todo lo que podemos escuchar de él en cuanto a lo musical, era un tipo que fue muy recordado por las grandes anécdotas, historias que obviamente se sabe que fueran verdaderas. Por ejemplo, está toda la cuestión que tiene que ver con la defensa, de alguna forma, de los Estados Unidos en la Primera Gran Guerra, ¿sí? La Guerra Mundial, acaecida en 1914 a 1918, bueno, ahí él toma muchas anécdotas que lo tienen como protagonista, incluso muchas que ni siquiera por una cuestión de edad podrían ser creíbles, pero las contaba de una forma genial, pero eran tomadas muchas veces de historias de otros negros que de alguna forma completamente anónima o velada también iban a defender de alguna forma en esta guerra los intereses de los Estados Unidos. Pero digamos, empieza su desarrollo más importante en los clubes del sur de Chicago, ¿sí? Es ahí donde va a tener contacto con, por ejemplo, Memphis Minnie, de quien vamos a hablar en un rato, músicos como Jazz Gillan, por ejemplo. Y hacia los años 50, digamos, va teniendo un crecimiento que lo va llevando a la cuestión un poquito más eléctrica, pero hacia los años 50 va a volver un poquito más a la cuestión más folk, ¿sí? Se va a acompañar nuevamente solos de su guitarra y va a recorrer el camino del folk blues, digamos, una vez más. Va a fallecer en 1958, te decía, no va a llegar a formar parte de ese gran revival del que hablábamos alguna vez, de los músicos de rock que empezaron a tomar las raíces, digamos, de la cuestión del blues y la van a desparramar, desperdigar por todo el mundo, ya de una forma bastante más eléctrica, pero sí es muy recuperado más adelante por músicos que hacen todo este trabajo
trabajó ya cuando con él fallecido, ¿verdad? 350 composiciones habría grabado más o menos Big Bill Brunsey, un guitarrista corpachón, ¿sí? El gran Bill, el gran William, que digamos tenía sus, su cuestión también que tenía que ver a veces con la violencia que de la cual, digamos, se desprendían esas cuestiones de actuaciones a las noches muy largas y bueno, encontronazos de todo tipo, así que también algún que otro roce con la ley, como prácticamente sucedió con todos los músicos de esa época, que si no eran, digamos, aprendidos por una cuestión de violencia, lo hacían, los aprendían por una cuestión de, no sé, sonoridad alta o lo que fuere, excusa que tuviera a mano el comisario blanco del lugar. Papa Charlie Jackson, quería contarte que fue uno de los que lo enseñó un poco más profundamente al estudio de la guitarra, porque quizás en su primera época él tocaba un violín que le había regalado un tío cuando tenía 5 años. Así que bueno, un poco el derrotero que sufre o que con el cual avanza Big Bill Brunsey, una figura de la cual no se sabe quizás tanto, pero fundamental para escucharla. Así que si les parece bien, vamos a empezar este Jueves Blues, ¿sí? Este primer Jueves Blues del 23 con Hey Hey, composición de Big Bill Brunsey. Así es, Big Bill Brunsey entonces acá en los Jueves Blues y el Hey Hey, una canción completamente muy escuchada y esto te contaba un poquito, ¿sí? Vamos a ir a este formato analógico un poquito, una colección realmente bellísima de los años 90, ya te cuento. Es alemana, en particular hecha en Hamburgo, esta, que se caracteriza por traer discos, por traer dos discos o discos dobles, ¿sí? Muchas veces vas a encontrar que son grabaciones que no son las oficiales o probablemente que son desechos de algunos encuentros y es muy lindo en el sentido de que podemos escuchar algunas cuestiones que tienen que ver con la sonoridad del momento sin necesitar, sin pasar quizás por el tamiz de las revisitas, ¿sí? y de cómo se va reconstruyendo un poquito el sonido a lo largo de estas nuevas mezclas y demás. Además viene con una hermosa biografía cortita y que quizás vaya no de la mano de lo que conocemos como su biografía, quizás un poco más lograda, que es una armada por un escritor que no era profesional, al menos hasta ese momento, que fue Bob Reisman, ¿sí? Que hizo una biografía sobre Big Bill llamada Me siento tan bien, I feel so good, donde cuenta un poquito en detalle esto que te contaba acerca, por ejemplo, de cuando es entrevistado por Alan Lomax. Alan Lomax es un personaje del que va a ser muy recurrente en este programa. Vamos a hablar mucho sobre él porque es un etnomusicólogo
que, al cual debemos agradecerle gran parte del conocimiento de la música de los primeros años del siglo XX, porque con una grabadora portátil se encargó de ir a las penitenciarías y a los lugares donde hiciera falta para recuperar audios de toda esta época del blues. Así que a él lo vamos a ver seguramente varias veces, pero lo que te quería contar en este caso es que en una entrevista que él da, le cuenta, ¿no?, el servicio que dio en el batallón, en el servicio militar que dio en ese batallón en la Primera Guerra Mundial, y escribió una canción llamada When Will I Get to Be Called a Man, perdón por la lectura, digamos, un tanto escandalosa, pero sería ser ¿cuándo voy a llegar a ser llamado hombre? Sí, recordemos que más allá de la cuestión de la defensa del país, lo que se está hablando acá es lo que tiene que ver con el apartheid, si se quiere, ¿sí?, con esta violación flagrante de los derechos humanos de la cultura afroamericana, del negro, ¿sí?, del negro y de sus mil formas de ser llamados. Del negro, quizás, es la palabra que ahora está prohibida en voz de una persona blanca en los Estados Unidos, y en ese entonces era, digamos, la palabra que los emparejaba a todos poco más que como animales. Fueron miles los negros que sirvieron en esta primera guerra, pero él no era uno de ellos, y como te contaba anteriormente, se ufanaba de haberlo sido, y entonces contaba grandes historias acerca de todo esto. Y uno de los personajes que se cruza en la vida de Big Bill Brunsey, una de las primeras guitarristas y una guitarrista fundamental en la historia del blues, muy, muy reconocida quizás en los años 50, ¿sí? Ella, llamada Elizabeth, ahora te busco, Elizabeth Douglas, ¿sí? Que ella de chica le decían Kid. Kid Douglas, también comenzó su carrera tocando un banjo a los 7 años. Y bueno, sus vidas se van a ir juntando un poquito. Pero antes de hacerte escuchar a Memphis Minnie, me gustaría que disfrutes realmente esta bellísima versión de un tema que ya tenía su recorrido, pero que probablemente haya sido una versión definitiva. La versión que más instalada quedaría es esta de Big Bill Brunsey, entonces Key to the Highway, ¿sí?, las llaves de la autopista, donde le va a decir a ella que está en todo su derecho de echarlo de la casa, pero que él tiene las llaves de la autopista y cuando se vaya, ella bien lo va a extrañar. Así que vamos con esta dopleta, vamos a comenzar con Big Bill y después un poquito de Memphis Minnie, así la conocen. I've got the key to the highway. Yes, I'm built out and bound to go. I'm gonna leave here running, because walking is most too slow. I'm going down on the border. Yeah, baby, you know why I'm better known. Cause you haven't done nothing here, little woman, but drove a good man away from home. Now when the moon peeps over the mountain, yeah, you know I'll be on my way. I'm gonna walk the soul highway, babe, until the break of day. Now give me one more kiss, baby. Yes, just before I go. Cause when I leave you this time now, baby, I declare I won't be back no more. Now when the moon peeps over the mountain, yeah, you know I'll be on my way. I'm gonna walk the soul highway,
deep until the break of day. So long and goodbye. Yes, I had to say goodbye, 'cause I'm gonna walk so highway, babe, until the day I die. Tell me you take a boot and touch a brand new shoe, but don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Oh, do lady, you can turn water wine. I've been wondering where have you been all this time. I'm sitting here broke, and I ain't got a dime. You all could put something in these dukes of mine, but don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Boy, you better watch it, 'cause she's tricky. I want you to unlock my door so I can get in and get all of my clothes. But don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Now look at hoodoo lady, I want you to treat me right. Bring my man back home, but don't let him stay all night. And don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Boy, she's tricky as she can be. Better watch her too. Look here, hoodoo lady, I'm your friend. When you leave this time, come back again. But don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Boys, I'm scared of them. Ahí estábamos. Entonces escuchábamos a Memphis Mini haciendo Hoodoo Lady, y un poquito de la letra de Hoodoo Lady dice justamente esto, ¿no? Lady Hoodoo, que como estás, dice, ellos dicen que podés tomar una bota y transformarla en un nuevo zapato. Yo me estoy yendo a Tennessee y dicen que vos sos de aquellas que saben hacer de un poco de agua mucho vino. Entonces, este es en referencia a las amantes de los hombres de esa época, ¿no? Entonces, en alguna parte de la canción va a decir algo, le va a hablar a él y le va a decir, mirá que ella es tan peligrosa como puede, mejor tener cuidado con ella. Y finalmente le reclama algo así como, si querés que sigamos siendo amigas de alguna forma, ¿no? si querés que nos mantengamos juntas, mandame a mi hombre nuevamente y no permitas que se quede ahí toda la noche. ¿Sí? Memphis Mini, una guitarrista, compositora que compuso más de 200 canciones, 250 canciones casi, compuso, perdón, 250 canciones grabó, más de 150 fueron de ella, lo cual es una cifra muy grande para esa época.
pensemos en que prácticamente los, digamos, el corpus de lo que tocaban los músicos de la época tenían que ver con algunas canciones propias y sobre todo el resto del viejo cancionero, digamos, ¿no? Lo que se va heredando por tradición oral de un momento al otro en la historia del blues. Así es que, digamos, una compositora, una guitarrista que realmente marcó buena parte de lo que es el sonido de Chicago. Te voy a hacer escuchar un temita más que probablemente lo conozcas por una versión mucho más moderna, ya en los años 70. Led Zeppelin grabaría en su como último track de Led Zeppelin 4, una canción formidable, escrita en colaboración entre Memphis Minnie y Kansas Joe McCoy, ¿sí? Llamada When the Levee Breaks, ¿sí? Que tiene que ver con una inundación en particular del río Mississippi, ahí en 1927, y esto hace que muchas familias lindantes al río tengan que empezar a migrar hacia el norte, buscando algunas condiciones un poquito, digamos, de menos pobreza de la que tenían ahí en los márgenes del Mississippi, y es ahí donde, digamos, empieza la gran migración, ¿sí? Vamos a hablar en algún momento, pero en ese momento se hablaba de 1 millón y probablemente haya sido más la gente que dejó sus lugares, sobre todo en el delta del Mississippi, por el tema de estas inundaciones y por las infestaciones de las aguas y demás, y buscara un destino un poquito, digamos, no tan complejo allí por el norte de los Estados Unidos. Algunos, los que tenían la gran posibilidad y tenían, digamos, un título que lo permitía y no eran esclavos, podían quizás hacer el salto hacia Canadá o hacia algún otro país, pero en esa época de una pobreza de entreguerras muy muy fuerte, digamos, hablamos por ejemplo de la Gran Depresión del 1929 en los Estados Unidos, comienza la gran migración hacia el norte. Es ahí que graban entonces este bellísimo tema When the Levee Breaks entre Memphis Minnie y Kansas Joe. Entonces vamos a tratar de recrear aquella versión original de este tema fantástico. If it keeps on raining, love is going to break. And the water gonna come and I have no place to stay. Well, all last night I sat on the lever and moaned. Well, all last night I sat on the lever and moaned. Thinking about my baby and my happy home. If it keeps on raining, love is going to break. If it keeps on raining, love is going to break. And all these people have no place to stay. Now look here, mama, what am I to do? Now look here, mama, what am I to do? I ain't got nobody to tell my troubles to. I works on the ladder, mama, both night and day. I works on the ladder, mama, both night and day. I ain't got nobody to keep the water away. I work on the ladder,
on both night and day. Love ain't so hot, keep the water away. I had a woman, she would do for me. I had a woman, she wouldn't do for me. I'm going back to my used to be. All me don't laugh, call me weep and moan. It's a me don't laugh, call me to weep and moan. Come and leave my baby and my happy home. But I still love you so.
second chance to be. I would never, never let you go. I'd never let you go, baby. Thank you.
cambio total, porque estamos escuchando a Luther Allison, ¿sí? De un bellísimo tema llamado Las malas noticias están en camino. Digamos, esto es bastante posterior, pero tiene que ver con este pasaje de la cuestión más folk, quizás de la sonoridad más de la guitarra acústica, a todo lo que tiene que ver con lo eléctrico. Te cuento algo sobre Luther Allison, después de este bellísimo tema que acabamos de escuchar, es muy posterior, nacido en 1939, ¿sí? Lamentablemente fallecido en 1997, víctima de un cáncer de pulmón. Pero te cuento un poquito que él nace en Arkansas, ¿sí? En Widener, Arkansas, y a los 12 años no tiene mejor idea la familia que trasladarse a Chicago. Así que en 1951 sucede esto, él con casi 12 años comienza a tocar por sí mismo la guitarra, y claro, era tanto su afán por ingresar a formar parte de lo que era la noche en Chicago, que empezó a tocar, a tomar su guitarra y empezó a tocar afuera de los cabarets donde estaban tocando los grandes músicos de ese entonces. Por ejemplo, Howlin' Wolf es uno de los que lo escuchó mientras se terminaba, digamos, de tocar, ¿no? Durante la noche salió, lo vio y primero lo aconsejó, y como vio que el muchacho no se iba, en algún momento le dijo, bueno, demoró 6 años, pero lo hizo ingresar en su banda, ¿sí? La banda de Howlin' Wolf, y es ahí donde la carrera de Allison despega, ¿sí? De Luther Allison despega, y después, bueno, va a tener una de las figuras que lo va a acompañar, es uno de los tres autoproclamados los reyes del blues, ¿sí? Porque quizás el más reconocido sea B.B. King, ¿sí? El rey B.B. También tenemos a Albert King, otro gran músico del rock, y el tercero en cuestión, del que quizás no se habla tanto, pero también un músico bellísimo, fue Freddie King, ¿sí? Freddie King es en definitiva quien lo pone bajo un ala, lo hace su protegido y, bueno, lo acerca a, digamos, poder encontrarse en otros lugares y tocar para un público más grande y demás. Y bueno, lo que sucede con Luther Allison es que Fiel, con su Gibson Les Paul, empieza a tocar en distintos lugares, en distintos circuitos, y en algún momento va a tener la suerte de hacer una gira por Europa. ¿Sí? En esta gira por Europa, en la cual era conocido porque había sido muy bien instalado justamente por Freddie King, va a tocar y va a tener unas funciones que lo van a hacer llamarse el Bruce Springsteen, digamos, del blues. Tocar, entre otros, con Johnny Hallyday, ¿sí? Que sería la máxima estrella del rock que ha producido Francia alguna vez. Hace mucho tiempo, y que todavía es llorado en las tierras europeas. Y digamos, Luther Allison llevó un poquito de esa pasión bluesera a toda Europa, y grabó varios discos por allá y estuvo tocando mucho tiempo. Grabó un tema que fue en su momento muy importante, llamado Sherry Red Wine, ¿sí? Vino de cerezas rojas o algo así. Y en 1997, como te decía, en medio de una gira, se le diagnosticó un cáncer que fue demasiado rápido para con él. No le permitió hacer mucho, y bueno, fue ingresado en el Salón de la Fama del Blues en 1998, ¿sí? Así que, si te parece, para ir completando, vamos a ir con el tema que da origen a esta canción, a este disco del que te estaba hablando. Las malas noticias están en camino, Bad News Are Coming. Entonces, I think
Entonces escuchábamos a Luther Allison haciendo Las malas noticias están en camino, The bad news are coming, aquí en los Jueves Blues, en Hipervínculo Radio, como cada jueves intentaremos hacer. Podés mandarnos algún mensaje si querés que programemos algún particular o que pasemos algún tema que te haya quedado así pendiente al 11-3858-9736. 11-3858-9736, o podés escribirnos también, sí, a hipervínculoradio@gmail.com, y ahí tomamos todas las producciones. Incluso si tenés algún grupo y querés difundirlo también, bienvenido será para ver de qué se trata un poquito. Bueno, escuchábamos entonces a Luther Allison, te decía, y estos tipos son los que en definitiva terminaron abriéndole el paso, sobre todo a los músicos de rock de la Inglaterra de mediados y fines de los años 60, ¿sí? En este momento, junto con Muddy Waters, que lo vamos a escuchar en un ratito, se me vienen a la cabeza un montón de intérpretes que, digamos, reformularon de alguna forma el sonido del blues. Uno de ellos, y probablemente de los más profundos, haya sido cuando Eric Clapton conformó el grupo Cream. Hace un rato escuchábamos a un tema de Memphis Minnie que también había reformulado Led Zeppelin, y así un montón de grupos de esa época, incluso los mismos Beatles, tomaron un poco la sonoridad, hablarían en algún momento de Elmore James, ¿sí? La sonoridad, sobre todo los Rolling Stones, serían esos fanáticos de Muddy Waters, entre otros, que tomarían este estilo y lo replicarían. Así es que, si te parece, te cuento un poquito. Vamos a hablar un poquito de los mojos, ¿sí? ¿Qué significa mojo? Un mojo es una suerte de amuleto. Viste que arrancamos el programa hablando de Billie Holiday. Y un mojo es una suerte de amuleto que, digamos, el portador lo tiene de alguna forma muy personal y muy guardada, ¿sí? Esto tiene que ver con lo pagano traído desde las distintas culturas africanas, ¿sí? Son como protectores de la persona que lo carga. Y hay distintos tipos de mojos, pero, por ejemplo, una de las historias cuenta del famoso hueso del gato. Y si uno se pone a leer en profundidad, va a encontrar que se refieren para crear el mojo, ¿no? Para encontrar cuál es el hueso del necesario guardar dentro de una bolsita y llevarlo consigo. Y si uno hierve el gato se va a deshacer, y el hueso que flote por sobre los demás es el hueso que hay que guardar para el mojo. Fíjese que de dónde vienen algunas de estas cuestiones. Y bueno, muchas veces los huesos que se ponen en la bolsita son distintas cosas. A veces es de un mentor, de un familiar favorito, y otras tantas cosas. A veces tiene que ver con los que quizás en Argentina, sobre todo en Corrientes, llamaríamos payés, ¿no? Alguna mezcla de hierbas, quizás alguna figura que recuerda algo. Y esos mojos son personales, son guardados y son enterrados junto con el fallecido cuando llega el momento, y son aquellos que lo protegen en definitiva. Después hay imágenes, por ejemplo, de un tal Johnny Cocker, del que vamos a hablar en otro momento. Así es que te cuento un poquito la letra del Hoochie Coochie Man, ¿sí? Una canción que Muddy Waters llevara hacia lo más alto, probablemente una de las canciones más conocidas del blues, pero la vamos a escuchar en versión esta vez de Eric Clapton. Pero te cuento un poquito. Dice algo así como que la gitana le dijo a mi madre antes que yo naciera, hay un niño que estará llegando y va a ser el hijo de las armas, ¿sí? De alguna forma. Y dice, todo el mundo sabe que soy tu Hoochie Coochie Man, el Hoochie Coochie, ¿sí? Como el de las cosquillas. Y todo el mundo sabe que yo estoy acá, es el que manda. Y en algún momento va a decir, en la séptima hora del séptimo día del séptimo mes, los doctores dijeron, él nació con la buena suerte. Y en este momento tengo $700 y mejor que no te metas conmigo, ¿sí? Ese es el Hoochie Coochie Man. Y vamos a escuchar entonces esta bellísima versión de Eric Patrick Clapton, que lo va a tomar primeramente allí con Cream, y después en este hermosísimo disco, a ver si lo tengo acá a mano,
porque insisto en que vamos a tratar de escuchar un poco de música también de forma analógica, este bellísimo disco llamado From the Cradle, ¿sí? Este, que sería desde la cuna hasta la, la tumba, diría, el epígrafe que tiene el comienzo del disco. A ver si podemos sacar un poquito el arte. Y te cuento que dice, a ver, all along this path I tread, a ver, a lo largo de este camino este, que he caminado, mi corazón traiciona a mi cabeza, pero no hay nada no hay nada más que mi amor para salvar desde la cuna hasta la tumba, ¿sí? From the Cradle to the Grave. Disco entonces, From the Cradle, de Eric Clapton, disco compilatorio. Temas de jazz y del blues, más que nada, que de no haber sido por estos rescates quizás habrían quedado este, en el aire. Así que, si te parece, vamos a escuchar una dopieta, vamos a escuchar justamente Standing Round Crying y vamos a escuchar The Hoochie Coochie Men. Before I was born, he said, you got a boy child coming. He's only a son of a gun. He's gonna make pretty women jump and shout. And then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. Everybody know I'm here. The black cat bone, I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girl. Leave me by my hand. And then the world will know. Hoochie coochie man, but you know I'm here. Everybody knows I'm here. On the seventh day, on the seventh month, seven doctors say that he was born for good luck. I'll let you see, I got $700. Don't you mess with me, but you know I'm here. Everybody knows I'm here.
job in a steel mill, sucking steel just like a slave. Five long years every Friday I'd come straight home with all my pay. Have you ever been mistreated? You know just what I'm talking about. Escuchábamos entonces estos dos temitas de Eric Clapton y bueno, momento para quizás recordar con la mejor sonrisa, pero también con una extraña sensación de deuda con una de esas cantantes que se ha pavoneado por todos los estilos y que ha sido reconocida en su momento como la reina del rock, también fuera artífice de todo el movimiento de los años 80, en el cual la mujer pasó a tener una, digamos, un reconocimiento más importante en cuanto a lo que hacía artísticamente, y estoy hablando de Tina Turner, que lamentablemente se nos fuera en el día de ayer. Realmente una noticia fea de dar, pero de la cual uno rescata todo lo que fuera la cuestión musical bellísima que grabara. Probablemente de Tina Turner queden los recuerdos que tienen que ver con la música más de los 80 o comienzos de los 90. Se me ocurre desde GoldenEye, que fue uno de sus últimos grandes éxitos, a probablemente qué tiene que ver esto con el amor, ¿verdad? What's Love Got to Do With It. Pero ya traía una carrera mucho, muy importante
De la mano, por ejemplo, de uno de su marido, ¿no? Que fue uno de los que probablemente hayan grabado, si se lo reconoce como primeros temas del rock and roll, Rocket 88, sí, Cohete 88, Ike Turner lo habría grabado antes de que fuera toda la movida del rock and roll, así que probablemente fuera uno de los descubridores. Nosotros tenemos también conocida la faceta de golpeador y demás de Ike Turner, pero imposible restarle importancia en cuanto a la figura en tanto lo artístico, ¿verdad? Y en ese gran dúo gigante que tuvieran Ike y Tina durante muchos años hasta que ella consiguiera el divorcio y junto con ello la disolución de este dúo increíble en escena. Tenemos algunos temas que realmente son fantásticos, que se han conocido por otros intérpretes quizás antes de que lo tomaran ellos y hayan dejado unas versiones definitivas. Vamos a escuchar dos temas en forma de homenaje. Vamos a escuchar esta versión bellísima de Proud Mary, sí, Orgullosa Mary, que probablemente lo tengas en la cabeza más por Creedence Clearwater Revival, otros cultores del blues que lo llevaron de una forma eléctrica fascinante en los años 70. Donde me gustaría parar y traer un poquito todo lo que tiene que ver con la raigambre de Tina Turner en cuanto a su formación musical, que tiene que ver con el blues y con el soul. Me encantaría traerles para que escuchen esta versión bellísima del blues de las 3 de la mañana, ¿sí? De 3 o'clock morning blues. Una pena y lástima que todo deba terminar en algún momento. Vamos a recordarlas desde suerte, dignísima. Tina Turner junto con Ike, en este caso, The 3 O'Clock in the Morning Blues. Well, it's 3 o'clock in the morning. I can't even close my eyes. In the morning, good people, and I can't even close my eyes. Well, I can't find my baby. Lord, I can't be satisfied. All around me. Well, my baby can't be found. Well, I looked and I looked all around me, good people. Lord, my baby can't be found. Yeah. Baby, I'm going down to the bowl and drown. That's where the women hang out. Goodbye, everybody. Yes, I believe this is the end. You can tell my baby for me now. Oh, to forgive me for my sin. Oh. Well, thank you very much. Left a good job in the city, working for my man every night and day, and I
never lost one minute of sleep. I was worried about the way the thing might have been. You know the big wheel keep on turning. Proud Mary, keep on burning. And we're rolling, 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 yeah, rolling, oh, rolling on a river, rolling on the river. Cleaned a lot of plates in Memphis, pumped a lot of tang down in New Orleans, but I never saw the good side of the city till I hitched a ride on the riverboat queen. The big wheel keep on turning. Proud Mary keep on burning. And we're rolling, 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 yeah, rolling, no, rolling on the river, rolling on the river, rolling, 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 no, rolling. Left a good job in the city, working both men every night and day. I never lost one minute of sleeping, worrying about the way things might have been. Keep on turning, turning, brown, never keep on burning, burning, rolling, 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 rolling on the river, rolling, 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 rolling. People on the river are happy to give. Big wheel keep on turning, turning, Kyle Mary keep on burning, burning, rolling, rolling, rolling on the river. Send me rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling. Los jueves blues, sí, aquí en Hipervínculo Radio, tratando de recorrer esta magnífica obra de Ike and Tina, en este caso, de la lamentablemente recién fallecida Tina Turner, a quien vamos a extrañar seguramente mucho, ya retirada desde hace unos años, viviendo en Suecia y demás, pero
que de, a quien han acusado alguna vez de tener las piernas más hermosas del soul, y hacia los 80 años prácticamente se retiró de la escena. Vamos a irnos, ¿sí? Porque ya es tiempo. Vamos a seguir escuchando música después de esto. Si te quedas en la radio, quizás no lo sigamos aquí en YouTube, pero si estás escuchando la emisora, seguramente te vas a encontrar con algún gran recital o algún gran compilado, un gran puñado de canciones que vamos armando para que puedas seguir escuchando blues, esta vez sin mi voz interfiriendo en todo esto. Así es que vamos a irnos con uno de los fundamentales, ¿sí? Acá tengo uno de estos discos inoxidables, realmente. Vamos a tratar de sacarlo de la cajita. Uno de estos discos que uno lo escucha y encuentra dentro de la sonoridad en vivo, que no es lo más habitual, una cantidad enorme de capas, ¿sí? Y vamos a hablar un poquitito de Morgan McKinley, ¿les parece? Porque vamos a escuchar algo de acá, de Muddy Waters en vivo en Woodstock, ¿sí? Y decía McKinley Morganfield, sabe disculparme, McKinley Morganfield es el nombre de pila de nacimiento de Muddy Waters, que Muddy Waters sería algo así como aguas embarradas, ¿sí? Probablemente o seguramente tiene que ver esto con justamente con el delta del Mississippi y esas inundaciones que llenaban todo de barro, ¿sí? Generalmente considerado como el padre del Chicago Blues, nada menos, ¿sí? Es el que carga probablemente con el título de los más importantes. ¿Por qué? Porque el blues de Chicago es el blues que en definitiva termina conociendo el mundo. Y es así que hacia 1960, y esto tiene que ver con la cantidad de llegada de barcos estadounidenses a las costas del Reino Unido, los jóvenes de esa época tenían acceso a los vinilos, ¿sí? En los cuales mayormente venía música, sobre todo de blues, algunos de soul y muchos de jazz. Pero la juventud de ese entonces, léase, como hablábamos hace un rato, Eric Clapton, John Lennon, Keith Richards, Mick Jagger, entre otros muchísimos, eligieron justamente tomar raíces con ese blues, ¿sí? Y Muddy Waters en ese sentido fue probablemente el personaje que más se instauró en la escena del rock, encontró digamos el apoyo, el reconocimiento de jóvenes que lo adoraban lo que él había hecho durante su juventud. Entonces fue un puntapié inicial para comenzar una serie de giras astronómicas de muchísimo tiempo de Muddy Waters, por primeramente en Europa y después en todo el mundo, y está considerado por las revistas de, digamos, más que más tienen que ver con la difusión del rock, sobre todo, y del blues, como dentro de los 10 músicos más influyentes en el movimiento, ¿verdad? Así es que B.B. King también lo llamó el jefe de Chicago, ¿sí? Una de las particularidades, de las cuestiones más importantes que tiene la forma de Muddy Waters, tiene que ver con el uso del slide, ¿sí? Al tocar la guitarra, el slide es como una marca registrada de Muddy Waters. Temas muchísimos, los que quieras, Manish Boy, por ejemplo, justamente Hoochie Coochie Man, y otras tantas, pero muchísimas canciones que nos ha dejado en una discografía más que extensa, y que tiene todo esto, ¿no? El crecimiento del blues en cuanto a género eléctrico, probablemente es quien se despega más rápidamente y más fluido de lo que era el blues tradicional de Chicago, y más digamos participación tiene en lo que sería el rock. Amado por los rockers de ese entonces, encontró un lugar, por ejemplo, en la fiesta que quizás haya sido la más importante en la época de los Estados Unidos, del Flower Power y todo esto, más allá del Monterrey de 1968, en el cual Jimi Hendrix estalló haciendo aquella versión de All Along the Watchtower. Probablemente la aparición de Muddy Waters en Woodstock 1969 haya sido un factor desencadenante de que, digamos, el blues pasara a ser una cuestión sumamente masiva y sea cuestión de investigación y de ampliaciones musicales a lo largo de los años 70, y posteriormente, bueno, ya cuando los años 80 toma otras formas también
pero eso ya va a ser material de más adelante. Estamos en la época de búsquedas todavía. Muddy Waters ayuda en estas búsquedas con Jim Morrison, por ejemplo, con Janis Joplin, con Jefferson Airplane y todos los tantos. Así es que bueno, vamos a cerrar esta charada del día de hoy, esta charlatanería del día de hoy, dejándote escuchar uno de estos temas fundamentales tocado justamente en este Woodstock 1969. Nos vamos con Muddy Waters haciendo Caldoña. Muchas gracias por estar. Los espero el próximo jueves y ojalá tengan ganas de compartir con nosotros un poquito más de este Los Jueves Blues. She long, lean, lanky, and had nothing to eat. She's my baby. Oh, I love her just the same. You know, I'm crazy about this woman. Caldoña, your name. Caldoña, Caldoña. What makes your big head so high? I love you. Love you just the same. You know, I'm crazy about this woman. Find out. Caldoña, your name. Son, my mother keep on telling me that girl alone. Don't get murdered, that's what she said. Now she said, son, she still was bad when you were around. I'm gonna let girl put down, I did. So now I've got to go back now. She don't call her one more once. I mean, sure, yeah, yeah. Donya, Donya, what make your big head so hot? My, Donya, turn just the same. Good, but now I'm an idea. I'm hip to it. So now I've got to go back out. She don't call her one more once. I mean, one more again.